misterio y más. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este canal. Antes de iniciar con este video, los invito a regalarme un me gusta. No saben cómo nos apoyan a este canal para que este video le llegue a más personas. ¡Bienvenidos! Antonio Pedro Infante, como muchos lo llaman ahora, es un personaje que en la década de los 80s inició una aventura artística. Se presentaba en diferentes shows cantando las canciones del ídolo inmortal, de Pedro Infante. Hablaba igual, escribía igual, caminaba igual. En fin, hacía todo lo que Pedro Infante hubiese hecho en una edad ya avanzada. Por esta razón, nació el mito de Antonio Pedro Infante. Miles y miles de personas comenzaron a inundar las redes sociales comentando en relación a este misterioso artista en el cual veían a su ídolo inmortal. Sin embargo, amigos, el tiempo inexorable, el tiempo cruel, finalmente se llevó a Antonio Pedro por una falla en los riñones. Entonces las personas, los usuarios de las redes, los usuarios de YouTube, los medios de comunicación, en fin, todos empezaron a hablar sobre una supuesta exhumación de su cadáver. Y es que los medios tradicionales, amigos, como la televisión y el radio, ya manejaban esta temática desde hace mucho tiempo. Incluso nosotros en nuestro canal hablamos de estas ideas de exhumación nacidas del pueblo. Pero muchos amigos criticaron nuestro trabajo, criticaron nuestros videos que se relacionaban a esta temática. Incluso algunos youtubers que supuestamente apoyaban a Antonio Pedro comenzaron a criticar nuestros videos con relación a esa temática. Y ahora pues se dan golpes de pecho apoyando a Antonio Pedro. No vale la pena comentar en relación a esos canales. En el pasado nos llamaron mentirosos, se burlaron de nuestro trabajo. ¿Pero qué crees, amigo? La exhumación de Antonio Pedro no es un invento de este canal. En realidad sí existen personas luchando, buscando por este objetivo. Luchando por encontrar la verdad en este río turbulento de mentiras, de conspiración. Existen individuos, amigo, que arriesgan todo, incluso su prestigio, su honor, por demostrar una supuesta verdad. Como es el caso de un cantante llamado Cuco Leiva, a quien enviamos un caluroso saludo y un gran abrazo, y que este hombre solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, la exhumación, el apoyo para conseguir la exhumación de Antonio Pedro, para realizar pruebas de ADN y compararlas con las de la familia Infante y poder, amigos, finalmente hacer justicia a Antonio Pedro como él así lo señalaba. Estas pruebas, amigos, demostrarían o negarían la teoría que se ha manejado de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. No es posible afirmar tal situación sin las pruebas contundentes. Y hasta el momento, la prueba de ADN resulta ser la opción legal más convincente. Pero, ¿qué es una exhumación? Te preguntarás tú, amigo. ¿Para qué sirve exhumar un cuerpo? Se puede definir la exhumación como el acto de desenterrar o extraer pues, un cadáver del lugar donde fue enterrado, cementerio, cripta, fosa. Es decir, en el momento en que se desentierran los restos de un fallecido, eso es lo que se le llama como exhumación. Y la parte más importante, amigo, es que la exhumación se puede hacer para realización de estudios con fines científicos y que en este caso sería para pruebas de ADN y con consentimiento de los familiares directos. Es evidente, amigos, que esto pondría fin a esta temática de consolidarse tal investigación y hacerse las pruebas necesarias, sabríamos si en verdad Antonio Pedro era Pedro Infante o si solo fue un imitador, un personaje muy parecido o un enfermo mental como lo llamaron algunos. Creemos que el pueblo mexicano está esperando algo así,
Todos amigos, todos queremos saber la verdad. Y es que tal vez, amigo, amiga, te pueda resultar fantasioso, absurdo, la idea de que existan personas que finjan su desaparición física. Pero existen, amigo. Te invito a ver mi canal El Misterio Misterioso para que conozcas casos similares a los que hoy estamos tratando. Te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Recuerda, El Misterio Misterioso. Ahí sabrás de casos diversos como Elvis Presley, Juan Gabriel, entre otros. No sabemos si Obrador retomó la propuesta de Cuco Leiva, pero esperemos que se sume a las voces que reclaman saber la verdad. Esperemos que su cambio de gobierno sea en todos los ámbitos y en todo sentido. Que así como está transformando y cambiando muchas cosas que estaban mal, así también se refleje en este y en otros asuntos de nuestra vida nacional, como la de la desaparición de Colosio, bueno, el complot hacia Colosio, los 43 de Ayotzinapa, y por qué no, amigos, el misterio que rodea a Antonio Pedro. Así que ya sabemos, amigo, amiga, existe una solicitud expresa de exhumación a Antonio Pedro. Así que pues no estábamos tan equivocados en este canal. Ya existía, amigos, la intención de algunas personas de que se realizara esta exhumación. Y estaremos muy pendientes para ir viendo cómo va avanzando esta temática de Antonio Pedro. Y bueno, pues si el video te gustó, regálame un like, amigo. No sabes cuánto nos ayudas con un like para que le llegue a más personas este video. Además, suscríbete y activa la campanita de notificación. Y bueno, pues aquí te invito a que vuelvas aquí, a que sigas siendo parte de este canal. Estamos subiendo contenido acerca de Pedro Infante y de Antonio Pedro. Así es, amigo. Bueno, pues aquí te esperamos. Y además también de otros personajes del cine mexicano, que bueno, pues ojalá y sea del agrado este contenido. Bueno, pues yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina.